Bueno, estas son mis recomendaciones para que llegues a lograr sacar este mambo que es bien rápido, ¿no? En primer lugar, pon tu metrónomo a una velocidad cómoda donde puedas ejecutar las notas, donde puedas tocar sin equivocarte o si te equivocas, corregirlo, ¿no? O sea, lento primero, siempre lento. Y tocar bien y sin gallos. Ya, ese es en primer lugar. Bueno, en segunda, te vas a dar cuenta que en la parte donde hay las notas si, sol, mi, si, sol, do sostenido, do, si, hay una parte que pasa de sol sostenido a do grave, ¿no es cierto? Esta parte, para ahorrarnos un movimiento del dedo meñique, que por cierto vamos a necesitar ahorrarnos ese movimiento del dedo meñique, porque este mambo de merengue es bien rápido, ¿no? Entonces vamos a necesitar ahorrarnos ese movimiento. En esa parte en la que pasamos de sol sostenido a do sostenido, nuestro meñique, en vez de ir a la llave habitual de sol sostenido, irá de frente a la llave de do sostenido. El sol sostenido va a sonar igual y a la vez podremos pasarnos solo con el soplar, con el aire, con la columna de aire al do sostenido. O sea, sol sostenido y do sostenido, sin mover ese dedo. Entonces, eso nos va a ahorrar tiempo de pasarnos del sol sostenido al do sostenido bien rápido. Para la parte del glissando, tenemos que presionar desde la llave La y de ahí presionamos levemente el La sostenido hasta que llegamos al Si, manteniendo el aire, ¿no? La columna de aire. Y esto va a sonar así. Ta. Bueno, y mediante ya vayamos dominando la velocidad a la que hemos puesto habitualmente en primer lugar, ¿no? Al iniciar, vamos a tener que aumentar la velocidad y de la misma manera asegurar que estemos tocando bien las notas sin gallos, etcétera, y dominando el tiempo del metrónomo. Y así sucesivamente, mientras más estés dominando, le aumentas más velocidad, y así hasta el final va a resultar que podamos tocar como el gran maestro Michael Rivero, ¿no? Que, wow, qué velocidad, sorprendente, y así. Esto va a ser progresivo, no te desesperes, no va a salir en un día ni una semana, tal vez, ¿no? Pero es progresivo, siempre trata de calentar con tus notas graves, también puedes calentar tus dedos con este mambo de merengue, ¿no? Y vas a ver que te van a doler un poco los dedos al comienzo, a mí me dolieron. Si no te duelen, pues amigo, estás hecho de acero. Mentira. Y bueno, te van a doler y bueno, va a ser un buen ejercicio de calentamiento. Y te recomiendo mucho, mucho que te memorices las notas del mambo para que no estés dependiendo del papel. El papel solo es una guía nada más. Siempre memorízate todo lo que toques. Trata de memorizar, haz trabajar tu cerebro. Bueno, sin más que decir, nos vemos. Bendiciones para todos y ya se vienen más videos. Y traten de apoyar comprando las partituras. Sé que el precio no es muy elevado y van a estar apoyando a que yo haga más videos y más videos y más videos. Así tal vez me pueda dedicar de lleno a esto. Bueno, sin más que decirles, hasta luego. Bendiciones.